Bienvenidos a Un Amo Más. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que da mucho de qué platicar. Y se trata de los temas de las aficiones. Porque a veces es una afición, pero a veces puede ser ya tan excesivo que te haga daño en tu vida y entonces ya se vuelve una adicción. Que no está padre. Las aficiones, obviamente, son esas cosas que te gustan muchísimo, que te dan muchísimo placer, pero pues todavía las tienes controladas. No es como que ese placer te controla a ti. Ándale. Ese límite, esa línea muy delgada que se cruza entre la afición y la adicción. Es que no es fácil distinguirla. Pues claro que no. Estando en ese momento, pues no. Claro. Claro que no. Es una línea muy delgadita. No, yo sigo. Yo soy buenísima para las redes sociales. Sí, ajá. Pero, ajá, y luego. No, yo lo controlo así. Ay, no, yo lo apago, yo lo dejo. Sí, yo sí, lo... ajá. Sí, porque además la mente juega trucos muy cañones que te justificas y te justificas y te justificas. Exacto. Entonces. Y generalmente, escuchen esto, cuando una persona tiene una adicción, generalmente desarrolla una inteligencia muy fuerte, una habilidad muy fuerte para precisamente autoengañarse y engañar a los demás, creando estas justificaciones para rescatar ese objeto de placer que le genera ya una adicción. Es que totalmente, Julio. Entonces, la meta del día de hoy es respondernos esta pregunta. ¿Afición o adicción? Es muy distinto ser aficionado a las compras, pero cuando te conviertes un adicto a las compras o otros temas. ¿Y cómo han cambiado las aficiones de las épocas para acá, ¿no? O sea, claro. Estábamos hablando antes del programa que... Pero ¿por qué no antes de entrar en ese tema hablamos de los looks? ¿Qué crees? Empieza. No, porque si no luego ya... Claro, ya no que me hables de ese moretón viene con... ¡Ay! Viene combinado con el look. Y con vinado. ¡Ah! ¿Sí? ¿Fue de vinado? Sí, pero es que les voy a decir que no es de que ande ahí. Pero cuando estoy cenando, hazte cuenta, pero es tiro por viaje. Me quiero ir al baño, tal, y rozo con la mesa. Yo también, tenemos una circulación. Sí, 100%. Levanten las piernas. 100%. Sí, yo también. Levanten las piernas. Ah, caray. Bien. Levanten. No dije otra cosa. No, también hay que levantar las piernas. Pero bueno, el punto es que... A ver, ¿qué? ¿De quién es? ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué o crees? No sé de quién es. Porque sí podría ser como de un diseñador. Pues me suena, ¿no? Ay. Tiene toda la... No, pinta. Señora, o sea, no trae no mi importa. Etiqueta. Pero me lo regaló. Ah, pues es que me lo regaló. Ah, ya, sí es cierto, porque es de una artista francesa. Ay, la otra. Que, artista, así bohemia, buena onda. Pero me lo regaló la mamá de mi amigo, que ya no está con nosotros en este plano. Ajá. Que me quedé de cuata de la mamá. Y entonces, cada vez que la voy a visitar, me da una cantidad de regalos. Ole, ay, no, es una cosa preciosa. Y entonces, bueno, me encanta porque traigo su energía en mí. Ah, y lo compro. No. Ella me se lo compró a esta artista. Y qué importante es cuando tus prendas tienen esa energía, ¿no? Me encanta. Que como que te acompañan, como que te abrazan. Por supuesto. Es que la gente a veces luego piensa que la moda es como muy superficial, como medio hasta efímera, ¿no? Como que algo ahí como medio... Sí. Y resulta que, ¿qué crees? ¿No? Hay muchas cosas detrás de los colores que te pones o las figuras que te pones que te hacen sentir mejor cada vez que te ves en el espejo. Es que como cualquier otro tema, lo superficial lo hace uno o lo profundo lo hace uno. Pongan atención en nuestras redes sociales porque les vamos a contar, vamos a cambiar un poquito la dinámica de nuestros looks y les vamos a contar la historia detrás de los looks. Y entonces... les voy a contar qué hay detrás de este look. ¡Ah, qué bonito! Y bueno, estas botas que son... Lidia Lavín es una gran diseñadora mexicana. Montserrat, su hija, está también en el mundo del diseño y está haciendo estas botas que están espectaculares. ¡Espectaculares! Que, por cierto, Lidia y la hija venden en Op Shop. Pues, ¡ah, muy bien! Oye, esas siento que muy bien yo, ¿no? No, y todos los colores están muy bien, increíbles. Muy bien yo, me voy a meter. Sí, sí. Ok, yo traigo un... reciclaje, les voy a contar la historia detrás de este reciclaje en nuestras redes sociales, así que chéquenlo muy bien. Y lo reciclé porque me parece que están muy en tendencia estos colores, justamente me estaba inspirando ahí un poco en lo que estaba pasando en mis redes sociales y me encantó. Solamente es un como color blocking, ¿no? Ponerle un poco de rosa, no puedo enseñar el otro pie. Es muy noventero. ¿El color blocking o los colors? El color blocking. ¿Y está de regreso o los colores? No, los colores. Los colores. Me suena más que los colores. Pero el color blocking es de los 2000s. El color blocking es de los 70s. ¿Y luego se retoma en los 2000s? Pues es que así es la moda. Es que sí, todo regresa. Todo regresa. Todo regresa y eso es lo que creo que es muy importante hoy por hoy en la industria de la moda. O sea, no me gusta decirle reciclar, pero pues sí, o sea, es un poco comprar estas piezas que sabes que vas a poder guardar en tu closet y que en primavera las vas a volver a sacar. Oigan, a mí me encantaría saber qué le están guardando a sus hijos o a sus hijas, ay, ¿no? O sea,
yo hay fotos que de repente veo de mi mamá y le digo, mamá, ¿por qué carambas no guardaste esos jeans que traes puestos? Sí. Que son tipo los que traigo, que son, o sea, pata de elefante o esos así amplios. Me fascinan. Y es de, ¿por qué carambas no los guardaste? Sí, hay que pensar en guardar, ¿no? Para las hijas, por supuesto. O sea, ¿cuáles son las que sí dices, ah, este lo voy a guardar? Sí, esto claro. Se lo voy a dar a mi hija o a mi sobrina o a mí, a quien sea. Pero, ¿ustedes tienen algo pensado? Yo guardo, pero o sea, tengo niños. Mi pieza de ropa. Tengo no, niños, pero sí guardé ciertas cosas. Sí, guardé que también era de mi abuela. A tu nieta. Lo que usé yo cuando me casé por el civil era un trajecito que arreglé de mi abuela y lo guardé, por supuesto, para quien lo quiera de la familia. Pero yo también de mi abuela tengo. Pero tu mamá, o sea, como que tu mamá, las mamás como que no guardaron tanto. A lo mejor mi mamá porque era una floja, pero tengo 2-3 vestidos de ella. Lo que sí creo que es importante es que antes, en la época de nuestras mamás, no pensaban que la moda iba a regresar. No, claro. Estaban imponiendo moda, guardaban, estaban creando de, tal cual. Siempre se crearon pata estilos. De lo de las mamás por cariño. O sea, por los nostalgia. Sí, por, los por, estilos estaban muy marcados. Los estilos estaban muy marcados, estaban muy claros. Y lo que está sucediendo ahora con las nuevas generaciones, o desde mucho antes, yo creo que desde los 90s para acá, es que ya estamos remezclando, recopilando de la, sí, claro. O sea, de la moda lo que te acomoda, de repente una pata de elefante, pero también el pitillo, pero no, o sea, tienes un poco... Esa moda me gusta. Oigan, pero yo hablando de que quería guardar, yo les voy a contar lo que me pasó. ¿Qué? Me robaron todas mis joyas. ¡No! Hace unos años, hace 5 o 6 años. ¿Otra no sé si vez? No, esa vez pasó. Me robaron mis joyas. Con el de la boda y así. Sí. Y entonces... Pero perdón, es chisme. Todos queremos saber porque yo no sé. ¿Cómo? ¿Se metieron a tu casa? La verdad. ¿O alguien que trabajaba en tu casa? Dejé, nunca supe. Investigué de lleno, pero dejé la caja de seguridad abierta. Porque soy torpe, desde hace. Y bueno, total que había varias joyas que yo les había como súper guardado. La que usé de mi boda. Ese collar, era para mí era como el collar que va a pasar, así de, este collar es de mi tatarabuela, esa era mi visión, y alguien me lo robó. Que a mí me pasó lo mismo. Lloré, te lo juro, lloré 3 meses. Bueno, también a mi mamá, todo lo que tenía de mi abuela, se lo borró. Y hasta la fecha, fíjense, no uso ya grandes cosas, como que es como un autocastigo, de decir, si no lo sabes cuidar, no lo tengas. No, sí. Alguien úsalo. No, porque, no, ¿sabes qué? Hay que conocernos. O vuélvete más... Bueno, ¿crees? Es que no me he podido volver. ¿Cuánto me va a costar? Ya van varias. Mejor ya van varias. Mejor hay que aceptar quiénes somos. Y con eso es limitante hacer lo mejor que podemos. Herédale a tus hijas de una vez y ellas seguro lo van a cuidar. Sí, no sé. Oigan, bueno, pues yo unos pantalones pata de elefante me fascinan, siempre se los digo. Ay, me parece lo más cómodo, lo más a gusto. Me los compré ayer. O sea, estos están... Está nuevecitos. Me lo vas a tener que prestar porque además creo que estilizan perro. Me encanta. O sea, te hacen larga. A ver. Sí, a ver, ¿me paró? Sí. Me encanta. Sí, ve, pero es que luego porque aparte también es de tallo alto, tallo. Sí. Tallo vean. Alto. Es que ahorita son los jeans altos. Altos. Mom ahí jeans. Está, ahí está. Pero vean. Sí. A mí me gusta, y setentero, o sea, que no se ve el zapato, setentero. Que no se ve el zapato, claro, así. Que se ve la plataforma, es totalmente setentero. Totalmente así. ¿Estás de acuerdo? Me fascina. Oigan, a ver, entonces... bonita y listo. Estiliza muy bien. ¿Esto sería para una comida? Sí, 100%. Sí. Y este color me fascina. ¿Tu look para que es como de fiesta? No, yo también lo haría para una comida. Es que, a ver, depende de tu estilo de vida. Ajá. O sea, si eres una abogada, pues quién sabe si vayas a llegar en neón. No, pero pensando así rápido, así pero de... Pero así, claro que me iría yo a mi oficina y de ahí a comer y de ahí a cenar. O sea, todo el día estaría yo vestida. Perfecto. ¿Y tú? Yo, sí, para una comida. 100%. Yo, ¿no? Claro, es que si le cambias los zapatos, yo me iría para una fiesta o una cena. ¡Ya está! Oigan, y de invitado tenemos a un expertazo que ustedes nos lo piden y nos lo piden constantemente. Dado Canales, nuestro psicólogo de cabecera, hablar entre la línea muy delgadita entre aficiones y adicciones. Y antes de que descubramos cuándo una afición se vuelve una adicción, vamos a comparar las aficiones de ayer con las aficiones del día de hoy, porque se han cambiado. Muchísimo. ¿Qué tan claro es el tema del cigarro? En los 90s, y por supuesto antes de los 90s, era un must, era súper cool tener un cigarro en la mano, o sea, el humo, hacer las burbujitas esas, o sea, era muy top. Yo que no fumaba, porque pues tengo asma y así, y siempre me ha chocado,
le hacías a la bueno, las mamás fumaban embarazadas. Y en el avión se fumaba. ¿Cómo? En las oficinas se fumaba. O sea, estaban con la máquina de escribir y tenían el cigarro junto. Sí. Oye, en los aviones, en los restaurantes. ¿Se acuerdan en los restaurantes? Sí, terminabas apestando. No, terminabas de cenar y prendías tu cigarrito. Y apestando a cigarro, tenías que desvestirte y dejar la ropa fuera de tu cuarto. No, y ahora lo piensas atrás y dices, claro, qué incómodo estar cenando cuando en la mesa de al lado me fumaban y lo normalizabas, pero para que veas como todo puede cambiar. ¿Y en el avión? Ah, no. Háblame lo puedo creer. O sea, en el avión, pues tenían ceniceros. Avión, sí, ¿verdad? Claro. Que es de terror cuando a mí ha tocado que me subo y todavía hay cenicero y así, ¡ay! Ahí es donde te das cuenta que tan viejo es un avión. Claro. Y lo que está a cañón es lo que ha cambiado. Hoy por hoy vemos rarísimo que alguien esté fumando. De hecho, ya cuando ves a alguien fumando y manejando, ¿no les parece también súper loco? Loquísimo. O en un restaurante, loquísimo. Que veas estas esquinitas en Estados Unidos, por ejemplo, que les dicen, ahí en ese cuadrito puedes fumar y están todos fumando. Exacto. Chiquitito, ¿no? O sea, hay como mucho contraste entre esa época y lo de ahora. Y lo que cambia es que hoy en día están los vapes. Sí. Entonces, obviamente, todo el mundo, por muchas cosas, ¿eh? Pero tampoco te dejan vapes. ¿Eh? No, en muchos lugares, bueno. No, en muchos lugares no, aviones no te dejan, no, pero restaurantes, puedes estar con, o sea, puedes estar ahí en la sobremesa y puedes traer tu el vape, si se va. O si sea, se no te dicen que te salgas. Ah, se puede. Sí, ahí sí. Pero sí, mucha gente lo cambió por muchas cosas, para no apestarse, para no tenerse que salir. O sea, por no, lo cambiaron razones. Por la salud, señores. O sea, realmente se dieron cuenta. Pues así que digas que salud, no, porque es pura. A ver, yo les voy a decir una cosa, es humedad en los pulmones. El vape, dice el vape. Es pura humedad en los pulmones y los hongos y todo eso. Yo pienso que es igual de dañino hay muchísimos estudios. Es que hay unos que dicen que mejor el cigarro y otros dicen que mejor el vape. O sea, va a pasar lo que pasó con el cigarro. Es que vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Exactamente. Vamos a tener la información de, ups, o sea, cuando salió el tabaco así comercial era como, no pasa nada, que fumen sabroso. Y luego fue como de, da cáncer. Y no sé qué. Exacto. Efisema, ta, 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 ta. Entonces fue como de, ups, no, fumar no está tan cool. Tabaco. Y ahorita con vape, pues no tenemos ninguna información que nos constate con números claros y concisos científicos que digan, chin, esto genera tal. Hijo, pero y entonces todos los que fumen vape como locos, pues están siendo estadística. Pero yo siento que el vape es muy, o sea, es muy adictivo. Espérate, claro, igual que el cigarro. Lo que importa es que sí hay cambios importantes en la historia cuando nos damos cuenta que realmente es por salud. Antes los rockstars, ¿no? Que pues eran súper así, de cigarro, pero alcohol, pero no sé qué. Hoy los rockstars son veganos, cuidan el planeta, fuman marihuana. O sea, es como... Cambia. Cambia completamente. Otra de las aficiones que ha cambiado muchísimo, que lo podemos ver en televisión, las telenovelas. Antes la afición grande era hacia las telenovelas y esa afición cambió hacia series. Hoy estamos aficionados a las series y no nos perdemos ninguna. Que, por cierto, si estamos hablando del tema, vamos cada una a recomendar a una serie. Yo, la que estoy feliz. ¿Te gustó esa? ¿Cuál? Ella dice We Crash. Work. Ah, esa está muy buena. La empecé y dije, tengo que frenar porque seguro la va a querer ver. No, véanla juntos. Sí. Pero esa es muy buena. Es muy buena. Yo ahorita estoy feliz con la de The First Lady. O sea, la primera dama. Me urge. Porque es la historia contada de los presidentes a través de la mujer y la importancia que tenemos en la toma de decisiones. Me fascina. Yo estoy viendo, ya terminé la primera temporada, estoy en la segunda, de The Flight Attendant. No me está gustando la segunda. Ay, no me gustó nada. No he empezado con la segunda. No me gustó. La primera, amé. Yo sí. Qué buena vuelta de comedia negra, me encantó. Sí, pero después de un rato, bueno, a mí me pasó que, no sé si era el mood de mi vida en ese momento, que era de güey, qué angustia, o sea, basta. Yo me reía. O sea, en lugar como de ajaja, ajaja no, pero es muy interesante. O sea, pero sí angustia y jajaja también. Angustia. Sí, 1000% de angustia y jajaja, por eso es ella la protagonista. Claro, o sea, es una comediante haciendo drama y qué bien lo hace. Sí, muy. Pero y lo que es angustia. Y lo que es muy interesante es cómo lo cuentan. A mí esa parte es lo que me gustó muchísimo. Cómo están contándonos una historia que nunca habíamos visto que nos lo contaran de esa forma. Y que no te imaginabas que iba a pasar. La segunda. O sea, una historia. Sí, no. Loquísima, fumadísima. Yo no fui tan fan, fíjate. A mí sí me gustó. La segunda me perdió total porque no cambiaron me digas, el twist. Empezando. O sea, ya se volvió como una serie más. Oh, pero bueno. ¿Y qué novela juvenil no te perdías? Varias. Güey, varias. ¿Soñadoras? ¡Clara! ¿Muchachitas? ¡Clara!
¿Cuál, cuál nota? Este, 15 ave, ah, no, código postal. No, ay, no. Código postal. Esa ya estaba grande. ¿Por qué estaban sus amigas? Más, bueno, porque estaban sus amigas, nada más. Yo tengo 26. No, a ver, ¿tú cuál? Este, yo creo que lo que dijiste. Este, muchachitas, ajá, soñadoras. Este, ay, carrusel. Carrusel, pero esos ya, o sea, éramos muy, es que creo que dejé ver novelas. Carrusel. Ay. Carrusel. Se le da Amigas y rivales. Ya, yo siento que a mí, no, ¿sabes qué novela me enganchó cañón? Mirada de mujer. Pero es que esas eran muy buenas. Ese fue el gran cambio de la televisión en temas de telenovela. Exacto. Justo estaban, se estaban dando cuenta que la globalización estaba cañón, entonces venían todas las series y lo que hacen muy inteligentemente es convertir una telenovela con rasgos de serie. Y entonces, policías, sí, y entonces realidad, es que, y entonces temas mucho más reales. Exactamente. Pues que la novela era típico. O sea, era la que se volvía rica, sí, y el amor de su vida. Eso siempre es bonito pensar. O sea, sí, pero todos eran lo mismo. La mala, sí, el malo, punto, se acabó. Sí, sí, o sea, sí, era la misma y historia. El malo era bien. La malo. Misma gata revolcada, ¿no? Ay, en todas, sí, las, sí, novelas. Sí, exacto. Sí, sí, una, sí, de lobos fue buenísima. Ay, yo no la vi. Había lobos. Unas clásicas, clásicas. No, oigan, no, las de Lucerito. Las de las. ¡Ah! Las sus amor, las de sus sentimientos. Y las de Thalía, por Dios. ¡Ay, Mari, Mar! María, Mercedes, no, María, Mercedes. Y espérate, y espérate, espérate. Y las de Lucerito, ya dije. Ya, ya. Y las de... ¿Ya sabes? Todas. No, pero las de mi meme que pongo en mi GIF. Que lloro muchísimo. Que son dos gemelas. ¡Ay, claro! ¡La usurpadora! ¡La usurpadora! Esa no las perdíamos. La usurpadora. Esa sí la veíamos. ¿Y cómo era la canción? La usurpadora. Sí, ay, muy precioso. ¿Te acuerdas? La cantaba Pandora. Muy precioso. Lo que me gusta es que también y ha estado recuperando esta nostalgia, estos talentos del ayer. Talento. Como nosotras. Me encantó el talentazo. El talentazo. Oye, claro que sí. Pero es bonito, ¿no? Como si se retoman ciertas cosas del ayer, porque pues dejan marca. Digo, no nos vayamos más allá. Los noventas. Los noventas, por supuesto. Exacto, por supuesto. Y entonces vuelve, ¿una afición o una adicción? Afición. Porque es que ya hablaremos del tema, pero adicción es cuando ya no puedes parar, cuando ya te hace mal a ti y a los demás. Exacto, cuando ya te hace un mal. Sí. ¿No? Lo demás sí es una afición y sí es más, pues, tu trabajo. Por ejemplo, redes sociales. Sí hay gente adicta a redes sociales cuando... Ya no haces caso, a lo mejor no cumples tu tarea, no llegaste. Pues ya no estás presente. Ya no estás presente. Ya no estás... Los videojuegos. Antes era videojuego padre y qué diversión y estabas clavado en el videojuego. Hoy por hoy puedes hacer una chamba de los videojuegos y ganar una buena lana. Uh-huh. Siempre y cuando lo sepas capitalizar. Punto, el gimnasio también. O sea, hoy en día es un estilo de vida. Digo, hay gente que lo sigue haciendo para bajar de peso, para lo que quieras, pero ya hoy un estilo de vida... Pero también es una línea muy delgada en donde ya entra la adicción al... Que se llama vigorexia. Vigorexia, exacto. Oye, y por ejemplo, antes los gimnasios eran nada más gimnasios ahí obscurones, con máquinas, punto, se acabó. Todo lo que hay hoy en día. Claro, todo que si el barecito, con música. Porque con... es estilo de vida. Exacto. Exacto. ¿No? Ahora, cirugías plásticas. Que era todo tabú. Totalmente. No vayas a decir, así me veo cuando despierto. No sea mentirosa, se levantó las bubis, se puso Botox. Aquí trae los labios. Antes era, se puso Botox a esa adicta a las cirugías. Sí, y güey, nada más me inyecté tantito. Sí, y ojo, pero también la línea muy delgada entre, o sea, claro, sí me pongo Botox para la arruguita, pero ya soy otra, güey. Les voy a contar una historia. Sí siento que nos está, yo veía a las grandes actrices, dilas, y cantantes, dilas, no, los no las voy a decir jamás. Muy, que decías, chin, es que ya se pasó la mano, no se pasó la mano. No, yo creo que las nuevas generaciones jamás, porque hay tanta tecnología y tanta cosa. Jesús de Nazaret. Hay niñas de nuestras edades o más chiquitas que son otras personas. Sí. Otras personas. Unas que muy bien, la neta. Claro. Muy bien, lo voy a decir. Eiza González. Qué barbaridad. Mis respetos. Sí. O sea, se hizo lo que tenía que hacerse para verse espectacular. Bravo. Lo hizo perfecto, se ve bien, y no se ve exagerada. Supo frenar, ¿no? O sea, claro, claro, me molesta aquí esto. Aquí estoy bien, aquí estoy bien. Me molesta esto, sí, listo. Habrá cambiado mucho físicamente, pero es que bien. Solamente pero bien. Si te tocas la nariz, cambias muchísimo. Claro. Luego piensas la que ceja. Se hicieron muchísimas cosas y quizás nada más fue una que, que mucho. Cambiaba mucho los rasgos. Claro, pero Eiza, muy bien. Eiza, bravo, o sea, es de mis favoritas. Y al final del día,
la consecuencia es lo peligroso. Hazte las cirugías que quieras, siempre y cuando quedes bonita. Oye, o sea, que yo creo que ya no se dan cuenta. Por eso. Ese es el problema, ¿sabes? No, o sea, si no, tienes... no está, no es el error no es hacerte la cirugía, sino hasta cuándo parar o cuál hacerte y el constante riesgo de que cuando entras a cirugía sí, o Botox o lo que sea, hay un constante riesgo de que puedes, y es uno el que ya quedaste mal. Pero ahí siento que es como un, son muchas cosas. Claro. Una, también tus inseguridades, ¿no? O sea, cosas que tienes que trabajar. Sí, porque emocionalmente. Una cirugía, dos cirugías, tres cirugías, todos esos problemas emocionales que tienes, no te los va a cambiar una cirugía. Sin duda. O sea, ya cuando es el exceso, sí hay cosas que tienes que trabajar. Pero siempre lo hemos dicho, si no estás bien por dentro, te puedes hacer lo que quieras por fuera, que no vas a quedar bien, te lo aseguro. Te vas a ver en el espejo y te vas a seguir sintiendo de la patada. Entonces, sí, lo primero que hay que trabajar es por dentro. Y si es algo que te incomoda porque 100%. Te incomoda, date, está increíble. Mm. El punto es que antes sí era tabú y ahorita, al contrario, es lo más cool y lo más sororo decirnos, ve con este doctor, a mí me hizo esto. O antes de sororidad, de güey, no te sientes bien, aquí yo te paso nada. Esto. Nada. Me ahorita, choca. O sea, hasta en redes sociales compartes. Me choca que no digan, pero todavía hay gente que dice, no, yo voy a hacer ejercicio sí. Y tomo mucha agua. Ay, cállate. Sí, no sean comezolas, sí, compartan. Sí, eso compartan. Es así, por favor. Así es que tengo un metabolismo muy rápido. Sí, sí, tienes 10 años más que yo. Sí, exacto. Vamos a un corte, ahorita volvemos. Invitado sorpresa para Amo esta noche, Alejandro Nones, bienvenido. ¡Bravo! Gracias, bienvenido. Gracias. Felicidades por toda la carrera, felicidades por este lugar tan increíble en el que estás. Cuéntame tú cómo te sientes hoy aquí. Bueno, primero me siento contento de estar aquí, gracias por el tiempo, por la oportunidad de conectarme con la gente. ¿Cómo me siento yo en este momento? Me siento agradecido, muy agradecido. Creo que cuando me ha tocado en la vida ver a gente que le está yendo bien y cuando esas personas lo viven con agradecimiento, con humildad, creo que sabe mejor. Claro. Y yo busco, todos los managers que tuve, la gente que me cerró las puertas, los que me la abrieron, los managers de ahora, cada proyecto, cada director, o sea, en verdad, cuando empecé a sentir que estaban cambiando las cosas, le mandé un mensaje a cada persona que yo sentía que era importante. ¡Ay, qué toca! Y es que de verdad que sí es un factor común, ¿no? El agradecimiento se lleva en la gente que llega a un éxito. Porque es fácil que... O sea, esta es una profesión ególatra y a los actores nos gusta, nos alimentamos del ego y es muy fácil decir, yo logré esto, pero no es cierto, lo lograste con la gente que estuvo ahí, que te ayudó, que te apoyó. Con la suerte, o sea, no es suerte, pero porque uno va generando las cosas, pero yo hice Quién Mató a Sara y podría haber hecho otro, claro. O sea, tenía otro en ese momento donde me ofrecían mucho más. ¿Cuál era? No importa. ¿Qué oye, hecho, Alejandro? ¿Ya salió? No importa. ¿Ya la viste? Es una gran lección. Cuando ya decides sobre un proyecto o un camino, ya es mejor olvidar el que no se fue. Claro, no, yo siempre intento de darle energía a lo que está en mis manos, claro. Y a las decisiones que yo tomo, pero no le doy energía a los castings que no me quedo, a los proyectos que no hice, sí. A lo que dice la prensa, porque eso no está en mi poder. Pero no, está bien, claro. No quedarte enganchado con algo que no se hizo. Pues que si te no quedas, es fácil. Si te quedas enganchado, ¿verdad?, en esta profesión, vas a sufrir mucho, porque, a ver, acabo de estar a punto de hacer una serie en España y no, oye, que no, porque tal. Y yo lo suelto, porque siempre va a haber una excusa en esta profesión. Eres muy chico, eres muy grande, eres muy guapo, eres muy feo, eres muy... siempre va a haber algo. Sí, claro. Y si tú te enganchas con cada uno de esos rechazos, porque esta es una profesión de rechazo. Claro. O sea, son muchos más los no's que los sí's, mucho más las veces que no te quedaste en el casting. Claro. Oye, pero para llegar a este punto de sabiduría emocional, digámoslo así... ¿Tuviste alguna terapia? ¿Cómo te construiste para llegar ahí? Fíjate que yo creo que tiene que ver con mi personalidad. Creo que siempre he pecado de tener exceso de confianza en mí mismo. Okay. Y en ese proceso también cuando empecé a actuar y a conocerme a mí mismo, dije,
mira, las cosas que están en mis manos, esas son, y siempre como que la visión de las cosas en positivo, porque es una carrera donde puedes sufrir mucho. Me preguntan muchísimo hoy en día en las entrevistas que si hubo momentos difíciles, sí, y que el esfuerzo y qué tal. Y sí, pero yo no, nunca lo viví así. Claro. Nunca lo sufrí, nunca nada, porque siempre, al contrario, siempre he visto las cosas como que soy un bendecido que hace lo que ama de la vida, que le pagan por eso, que cada vez le ha ido mejor. O sea, claro, podría clavarme con el, ay, es que me han puesto etiquetas y me ha costado más esto, claro, y lo otro, claro, pero nunca lo he vivido de ahora, esa forma. Es parte de la actuación, como bien dices, esta onda del rechazo, y siento que todos tus profesores te lo deben de haber dicho. O sea, a ver, abusados, porque esta carrera es de sufrirle, es de entender que el rechazo no es contigo, es que son poquititos también, ¿no? O sea, los papeles, pero te lo puede decir todo el mundo. ¿No? Te lo puede decir todo el mundo, te lo pueden explicar, pero definitivamente es difícil y es duro que en tu cabeza estés tan claro que puedes ser tú una persona haciendo algo. Uh-huh. Y que lo único que te diga la vida es no. Y tú tienes una necesidad de contar la vida a través de historias, a través del arte, a través de expresarte interpretando, y que a lo mejor no llegas a ese punto porque sobre todo al principio, o sea, cuando no estás trabajando, no tienes una carrera en la que estás sólido trabajando, o incluso los baches que hay, o actores. Yo conozco muchos actores que pues, llegan después de haber tenido muchísimo éxito. Hay momentos de la vida donde pasa el tiempo y pasa, bueno, el tiempo, pues, y ni siquiera están haciendo castings. Claro. O sea, qué horrible no poder, sí, hacer lo que tú amas de la vida. Totalmente. Oye, ¿podrías decir entonces que tu carrera empezó como una afición? No. ¿Cómo empezó? O sea, ¿es una necesidad? No, cero. Mi carrera empezó... O sea, no sé ni cómo empezó, porque yo siempre me he sentido como que muy conectado con las artes, es lo que me movía siempre desde chiquito, el cine, el teatro, si había alguien bailando, actuando, un títere, lo que fuera, eso era lo que a mí me jalaba. Yo creo que desde el primer día yo lo tomé con muchísimo compromiso, o sea, con disciplina, entendí que ser actor no era pararse ahí y decir unas palabras y verte bien o lo que... O sea, entendí que ser actor tenía que estar sustentado por el trabajo previo, por entender el personaje, por tener herramientas. Porque cuando yo hice mi primera película, yo no era actor. Y ¿cómo fue? Llévanos a ese primer día. ¿Cómo te enteraste que te quedaste en el papel? ¿Cómo llegaste al caso? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba yo era modelo en ese momento. Y Zoolander. En Zoolander. Uh-huh. A ver, dame carita de Zoolander. Sí la tengo, obviamente. Ahí ya, comparte, ándale. Es la clásica de selfie. Claro, pero este no es nuestro. Cara de espejo le llamo yo. Ah, ¿no te has dado cuenta? No. Date cuenta cuando te estés arreglando, vas a cambiar la cara. No, hay algo que cambias, sí, tu postura. Sí, o la, estoy de acuerdo. Todos tenemos nuestra cara de espejo. Cara de espejo. Estabas modelando, no, tú muy feliz. Entonces, me gustó. Tenía tiempo yo viniendo a México a modelar, modelaba yo en varios países, y yo había decidido, eso fue como en enero, yo había decidido en ese diciembre que yo iba a ahorrar dinero para ser actor. O sea, para tomar un para, curso, o sea, para dedicarme a estudiar sin tener que preocuparme por la renta, la comida. Tal. Ah, muy bien, bien, bien. Entonces bien. Decidí hacer como un tour por los países donde había trabajado y empecé en México, que era un lugar donde siempre venía a trabajar. Y como a las 2 semanas de haber llegado, estaba en la agencia de modelos en la que trabajaba, escuché que llamaron para preguntar si tenían actores, porque estaban buscando un actor para un personaje chico de una película. Y yo escuché y les dije, yo, díganle que yo. Ah, sí, aquí tenemos un actor, de hecho. Fui, hice el casting para hacer una historia larga, corta. Me quedé con el protagónico de esa película. ¡Wow! ¡No manches! ¡Wow! Sí. Y que es el primer proyecto que hice en mi vida. Volviendo un poco a lo de la responsabilidad con la que decidí tomar mi profesión, el primer día de rodaje fue durísimo, o sea, de verdad. Fue el día más importante, yo creo, de mi carrera, porque ese día yo dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Okay. Pero me tengo que preparar. Pero me tengo que preparar. Porque pero la que me ser metí. Actor... No es pararse ahí y decir las palabras que te... O sea,
creo que lo hice todo con instinto, pero definitivamente tienes que tener herramientas. Y ese día me dije a mí mismo, pues, a va darle de lleno con todo. Sí. Oye, ¿y ese personaje principal tenía algunas características tuyas? ¿Cómo lo abordaste si era la primera experiencia en actuación que tenías? Es que no lo analicé nunca de esa manera. O sea, te fuiste... Fue súper espontáneo, súper... De alguna forma lo traías, o sea... Porque lo pudiste desarrollar, sin duda. Primero, no soy nadie para decir eso, y segundo... Pero yo sí. Tú sí. Y segundo, yo creo que la desfachatez fue lo que me... Me encantaría volver a encontrar un punto hoy en día donde los años de experiencia, el entender la realidad... Pero con la desfachatez aquella, bueno, sería más nombrando. Y estamos en este tema de la entre fortuna, entre un poco lo que traía, pero luego se dedicó a la actuación y le entró de lleno y se preparó y ahora está en un gran lugar. Acaban de estrenar hace ya unas par de semanas temporada de ¿Quién mató a Sara? De ¿Quién mató a Sara? Sí. ¿Y ya estás en proyecto nuevo? Mira, se estrenó el primero de junio, hace unos días, un proyecto que hice también en Netflix, que se llama Malverde. Uh-huh. Está hoy en top 10 en 15 países. ¡Bien! Y nada, muy contento. Es un proyecto de época que hice. ¡Ole! 1910, caballos, revólver, vestuario increíble. Justo por ahí es nuestra siguiente pregunta. ¿Tienes alguna afición que hagas en estos tiempos muertos de producción? Ya sabes de que, ¡ay, ahora le llegó tarde la actriz principal! Bueno, o sea, en tiempos muertos mientras estoy grabando. Sí, estás en el set y no llegó la actriz. Y ahí te tienes que fletar una vez. Depende, si estoy que en no una, es el celular. Si estoy en una locación, uh-huh, voy a averiguar con los técnicos, con el de locaciones, con el tal, dónde se come más rico. Seguro. Aficionado a los alimentos. Ok, pero también, esto es en locación y cuando estás chambeando, pero también cuando viajas, obviamente. Sí, cuando viajo, o sea, básicamente en mi vida, yo no como por comer. Eso de, vamos a comerles un burrito de Oxxo. No. Conmigo no. No, pero y luego comemos bien, ¿no? ¿Y por qué no comemos bien ahorita y luego también? O sea, lo disfrutas. Sí, o sea, sí, tengo, o sea, y sobre todo, si es algo nuevo para se mí. Se le está haciendo la boca. ¡Qué rico! Si es algo nuevo para mí. O sea, si tú me dices, oye, aquí están los mejores no sé qué del mundo, ¿qué tal? Yo tengo que ir. A ver, entonces tú como gran aficionado crees de la comida, danos tres lugares, así antes de que te mueras, tienes que probar esto en este lugar. Si es Latinoamérica, ¿qué hubo? Mejor. ¿Qué hubo? Sí, ándale. Sí, México primero. Wow, es que, ¿sabes qué? Nunca, lo voy a hacer, les voy a contar, pero nunca pongo en dónde como, o sea... O sea, abrí un Instagram solo de comida, sin expectativas de nada, solamente porque pensé que la gente que me sigue por actor iba a decir qué flojera este tipo subiendo comida todo el día. Entonces, para subir comida libre de culpa, abrí una cuenta de comida. ¿Abriste otra? ¿Cuál es? Sí, Alenones Eats. ¡Ay, me encanta! ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano? Es que está complicadísimo, porque me encantan los tacos, por supuesto. Creo que la comida yucateca es maravillosa. Los panuchos es un taco reloaded. No sé, es una pregunta complicada porque cuando respondes eso, le dices que lo otro no es tan bueno y creo que hay cosas maravillosas. No, claro. Estamos jugando en una plática sabrosa. Pero te voy a decir, entonces a lo que iba con lo del Instagram es que nunca pongo donde como, uh-huh, porque quiero que se mantengan... ¡Ay! ¡Eso no es solo! Pero es que en muchos lugares, la magia, es que no son lugares que todo el mundo conoce. Okay. Pero les voy a contar, ¿qué quieres que te cuente? ¿Tres lugares en la Ciudad de México? Sí. No, a ver, espérate. No, dime. México, la comida favorita de México, y se come espectacular en México, en donde estés. Increíble. En cualquier estado. Pero dime tres y yo te digo de dónde. ¿De México, país? Espera, otro país. La pregunta que había hecho que no me ha respondido, los tres lugares, México o Latinoamérica.
Puede okay. ser. Te lo admiras. Exacto, sí. Es lo que yo decía. Vamos a hacerlo en México. Hay un lugar que se llama Cobá. Ok. O sea, estás en Tulum, carretera hacia Valladolid, llegas a la Glorieta para ir a Cobá, para seguir a Valladolid o para ir a no sé cómo se llama. Hay un lugar que se llama la Laguna de los Changos. Vi a la Laguna de los Changos, donde existe la mejor cochinita del universo, okay. sin duda. Oigan, okay. les dio cochinita. Hasta dirección. Sí, ¿qué sí, crees? Este, les dio... Como debe ser como 10, 15 minutos de la Glorieta hacia la Laguna de los Changos. Eso es afición, Sublime. ¿Eh? Esto es afición. Luego, vamos a ponerlo más fácil. La Ciudad de México, hay unos tacos al pastor que no son famosos, que la gente no los tiene como cuando vienen extranjeros. De, ¿tienes que ir a esto? No. En la Cruz Roja de Polanco, ajá. hay un puestito de unas quesadillas muy famosas. Ajá, sí. Ese puestito de quesadillas muy famosas... Abre una puertita. En las tardes, solamente como un par de horas porque se acaba, hay un señor que monta un trompo y vende los mejores tacos al pastor de México, seguro. Okay. ¿Por qué son los mejores? Va a haber mucha polémica y tal. Porque toda la gente que trabaja ahí ya sabe y va a comerse esos tacos. Y nunca apagan el fuego. Ajá. Entonces, es todo el tiempo el tostadito. O sea, cuando se apaga y se prende, se apaga y se prende, sí. Va perdiendo la carne. Sí, sí. Y te juro que son una joya de la vida. Maravilla. Oye, pero entonces vuelan en un segundo. Te tienes que ir a formar. No, depende. O sea... ¿Qué día nos recomiendas que sea más así? Cualquier día. Okay. No están los fines de semana. Y el tercero. Gente. ¡Qué buenos tips! Me está encantando. Y el tercero, tercero. Ya, te lo voy a poner más fácil. A ver. Un lugar que sea inolvidable dentro de tus grabaciones y que hayas ido a comer porque estabas trabajando. En el Ajusco hay un señor que tiene como 40, no sé, 30 años vendiendo un cerdo que hace como a la cubana, que hace unos tacos de eso que está en la subida de la Ajusco que están bastante buenos. Okay, oye, ahí está. Ahora voy yo. Sí. De Latinoamérica, sí. los tres países que dices regreso solamente por la comida. Bueno, quitando México, porque México... Ya. O sea, sin duda Perú. Yo estoy, Perú, estoy bien. loco por la comida sí, peruana. Sí, loco. O sea, loco regreso a Perú nada más para comer. O sea, loco por la comida la leche peruana. De tigre, qué bruto. No, loco. ¿Y otro? En Venezuela, uh-huh. La verdad es que la comida está increíble. Ya que me dijiste de Latinoamérica, hay un señor, yo lo conozco desde el literal, el señor con unos bloquecitos, uh-huh. ponía ahí el cerdo, el pernil, uh-huh. y hace unos sándwiches de pernil. Ahora el lugar tiene vale parking, siete niveles, bla, bla. Juegos para los niños. O sea, juegos para los niños, te lo juro. El lugar así es como un Disneylandia. ¡Ay, guau! Wow. Pero yo lo conozco desde que el mocho hacía su el puerco. Así en unos bloquecitos, y te juro que son unos sándwiches los mejores del mundo. No, bueno. Oye, ¿se llama el mocho? No sé, es que venden cachapas ahí, las cachapas y sándwiches de pernil del mocho en la Unión. A ver, oye, otra afición. Digo, ya vimos que esta es la número uno, pero ¿otra afición? ¿Fútbol? Sí, bueno, soy del Ala Madrid, del madridista a morir. Oye, ¿fuiste ahorita? Acabo de ir a la final, fui a la semifinal. O sea, a la semifinal en Madrid y fui a la final en París. Sí, soy súper fanático. Oye, o sea, ¿eres aficionado en general? O sea, ¿o eres más, no me clavo tanto? No me clavo tanto. ¿No? No me clavo tanto. O sea, sí, fútbol, padre, pero si hay una fiesta con unos amigos, prefiero irme a la fiesta con los amigos. Sin duda, o sea, yo soy de los que creo que los fanatismos extremos nunca son buenos. Totalmente. Tengo uno de mis mejores amigos. No voy a decir su nombre. Tengo uno de mis mejores amigos que de verdad está enfermo por el fútbol americano. Ya. Y los domingos, de verdad, no existe otra cosa en su vida. Claro. Y hay otras cosas los domingos. Claro. Y tienes a lo mejor una esposa o una novia que de repente quiere hacer otras cosas. Sí. Y, o sea, yo creo que... O sea, uno no se puede cerrar la vida por algo que le guste. Totalmente. Porque también
Parte del disfrutar eso es darle el valor en ese momento, y a veces no es. ¡Claro! O sea, yo creo que no, los fanatismos extremos no son buenos. ¿Qué creen? Que justamente después de este corte va a venir Dado a explicarnos esa diferencia. Dado es un gran psicólogo que ya viene muy seguido y nos va a explicar la diferencia entre afición y adicción y hobby, algo sí, así. Pero antes de que cortemos, perdón, quiero revolver a recomendar esa cuenta que abriste en Instagram, Alejandro Nones Eats. No, Ale Nones Eats, pero te juro que prefiero que me sigan en Ale Nones. Y ya si quieren ver comida ahí, un pinche gordo ahí, ay, que se les sale ahí, pues pueden ir. Y no pregunten dónde es porque no les va a decir. No les va a decir. Que hay veces que les pongo el mensaje privado. Muy bien, muy bien. Gracias, bueno, gracias por compartirte. Gracias, de verdad, muchas gracias. Qué padre estar aquí. Y, bueno, por venir gracias. Y compartir tus aficiones. Vale. Así gracias. Es. Dale. Después de este corte, entonces, Dado Canales está con nosotros para responder la pregunta entre afición y adicción. ¡Ándale! Y de nuestros expertos favoritos, Dado Canales está una vez más con nosotras aquí en AMO. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres por la invitación. Me siento muy agradecido con ustedes. Siempre. Y ahora la pregunta del millón. Sí. ¿Cómo pasamos de ser un simple aficionado al fútbol a un adicto al fútbol? Okay. ¿Cómo soy una aficionada a la música, a una adicta a la música? ¿Cómo soy aficionada al cigarrito y a la copichuela? Y luego, un plop, no llegó al llamado. Ok, muy bien. Fíjense, para hablar de este tema, necesitamos hablar básicamente de tres, ¿no? De tres subtemas para llegar a la pregunta final. Okay, primero, vamos a entender qué es un pasatiempo, una afición. Una afición es cualquier actividad que hacemos para pasarla bien, porque nos da placer. Puede ser ver la tele, puede ser jugar un videojuego, puede ser echar música, echarme un cigarro, echarme una copita, ¿no? Lo que ustedes, o sea, irte de compras, ¿okay? Okay. Pasatiempo. Eso es un pasatiempo. Me gusta, me hace sentir bien, de alguna manera es como un apapacho que me regalo, ¿no? Y tener un pasatiempo o tener pasatiempos habla de salud en la personalidad. Okay. O sea, es sano. A ver, una personalidad sana tiene equilibrio. Claro, porque no quieres nada. Si estás mal, no quieres nada en la vida. Claro. Pero no solo eso. Puede ser que de alguna manera... No. Imagínate, Mel, aquellas personas que únicamente trabajan y que no tienen equilibrio, no tienen pasatiempos. Uh-huh. Sí, sí. O aquellas personas cuya única meta es generar dinero o generar, vamos a ver, ¿no? Generar fama. Entonces, no tienen pasatiempos. Claro. Acuérdense que una personalidad sana es como una mesa. Entre más patas tenga la mesa, más sólida es. Entonces, pues una pata es el trabajo, la familia, la pareja, la vida económica, la vida social. Y una pata es el pasatiempo, saberla pasar bien. Tener de alguna manera esto que en inglés se llama hobby, y que es un pasatiempo. Claro. Okay. Era mi pregunta. ¿Hobby es pasatiempo? Hobby claro. Es un pasatiempo. Okay. Es totalmente sano en la personalidad siempre y cuando haya equilibrio en no descuidar las demás áreas patas. Porque se te va a caer. Porque por el pasatiempo, y eso pasa en las adicciones. Vamos claro, a ver. Por eso es tan importante que hasta en tu cuando haces una entrevista de trabajo, te preguntan. Claro. ¿Qué pasatiempos tienes? Claro. Uh-huh. Y los psicólogos, se los digo de corazón, cuando una persona no tiene pasatiempos, te habla de una personalidad muy obsesiva que, para la cual únicamente una o dos cosas son lo significativo en su vida. Y bueno, como toda la vida, un balance. Entonces, sí, un pasatiempo está increíble para sostener los muchos intereses que puedas tener en tu vida. Claro. ¿Correcto? Bueno, pero antes de que sigas, ¿qué idea? O sea, ¿qué pasatiempos hay? Ya mencionaste unos, pero es que a veces a mí sí me cuesta trabajo como así tener un pasatiempo como fijo. Como que varía, ¿no? ¿Tejer? Cero. Pero bueno, está bien. ¿Tejer es una? ¿Mande? ¿Qué pasatiempos? Yo, por ejemplo, a mí me encanta leer. La lectura es un pasatiempo. Claro, ahí está. Ok. Las series es un pasatiempo. Las series. La tele es un pasatiempo. Escuchar música, a mí me fascina. Ok. Pero bueno, también la música es mi vida, entonces... No, pero trabajas, o sea, tu trabajo, parte de tu trabajo es la música... Y tu pasatiempo es escuchar música. Shopping. Ok. Pero sí. Ni modo que en una entrevista de trabajo pasatiempos. Ir de compras. Pues sí. Pues a ver, modo. Vamos no a ver. No le mientan a los señores a que ver, los van a contratar. A ver, pero vamos a ver. O sea, ¿podrías poner la fiesta? Claro. Sí. Es que a ver. Convivir con mis amigos. Vamos a ver, claro, por supuesto. Pero vamos a ver. Es que
es justamente, y me encanta que estén de alguna manera ya viendo que puede, la línea puede ser muy delgada entre un pasatiempo y una adicción. Pero bueno, para llegar a entender lo que es una adicción, tenemos que entender que es un hábito. ¿Qué creen que es un hábito? Algo que haces constantemente. Uh-huh. Ok. Es un comportamiento, o sea, que no es innato. Nadie nace con hábitos, que es aprendido y de alguna manera que se desarrolla a través de la repetición. Uh-huh. Okay. Me encanta. Okay. Entonces. Que si algo para que se vuelva hábito lo tienes que hacer durante 20 días. Eso es ¿o 21? Mito. ¡Ah, es un mito! Ahorita les vuelvo a decir. Esa es información de redes sociales. Esto. No, y yo así, no, no llevo los 20 sociales. Días de ejercicio. No, fíjense, les voy a platicar rapidísimo. Acuérdense que la psicología surgió, bueno, con Freud, y Freud era el psicoanálisis, y la psicología no era una ciencia porque no era medible y observable. Tenía que ver con la interpretación del psicoanalista. Entonces los psicólogos dijeron, no, ¿cómo que no vamos a ser científicos? Y del psicoanálisis se desarrolló la segunda fuerza de la psicología, que es el conductismo. Para el conductismo, uh-huh, lo único que era importante era el comportamiento del ser humano. Okay. Okay. Entonces, con Skinner y con las ratas, y bueno. Y entonces, justamente, en 1950, William James era un psicólogo, ¿no?, muy de moda en ese momento, se enfocó en los hábitos y sacó una teoría explicando que después de 21 días, de alguna manera, un hábito, podías incorporar un hábito a su vida, en la vida. Sin embargo, el estudio estuvo muy manipulado porque eran 21 estudiantes, sus estudiantes. Ajá. Entonces, no, fue muy interesante porque sí, algunos desarrollaron el hábito en 21 días y otros, y después que acabó el estudio, resulta que ya no siguieron con el hábito. Mm. Entonces, Entonces, después se dijo que no, que eran 28 días. Sí, y después se dijo que eran 66 días. Sí, pero la realidad. Es que hay una psicóloga muy famosa, bastante actual, en el 2009, sacó un verdadero estudio sobre los hábitos. Okay. ¿No? Se llama Jane Wardle, así se llama. Okay. ¿Por qué tienen nombres los psicólogos tan raros? Porque alemán. Pues porque es gringa la psicóloga. Y okay. Alemanes. Okay. ¿Y ella qué dice de los hábitos? Entonces, ¿ya tenemos una respuesta? Claro que tenemos una respuesta. La realidad es que del conductismo, psicoanálisis, conductismo, psicología humanista, y la realidad es que cada ser humano es diferente. Entonces dijo, ¿qué creen? Un hábito se desarrolla entre los 18 y los 254 días. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende? A ver, ¿de qué creen que depende? ¿De la voluntad? Totalmente. Claro. Depende de 5 cosas importantísimas. Más que del tiempo, depende de 5 factores importantísimos. La más importante es la motivación. ¿Okay? Acuérdense que el incentivo viene de afuera, uh-huh, y la motivación viene de adentro. Uh-huh. Totalmente. ¿Qué tanto yo deseo? Estar así. ¿No? Incorporar esto en mi vida. Claro. La lectura, el ejercicio, la meditación. El trabajo. Claro. El trabajo. ¿Ok? Sí. Leyendo un libro de neurociencia, uh-huh, decía, por ejemplo, como el estímulo viene de afuera, cuando tú has... daba un ejemplo, ¿no? Cuando pierdes una extremidad y te ponen algo nuevo, pues imagínate para tu cuerpo y tu cerebro incorporarlo. Pero a la hora de recibir el estímulo de externo tan fuerte de ¡ah, ya puedo agarrar mi café con esta mano! Oh, tu cerebro ¡pum! Lo dice, es muy importante para mí. Y entonces, sin duda, hace todas las neuronas para poderlo aceptar. El incentivo, uh-huh, es el brazo. Exacto. La motivación es el poder tomar esto. Claro. Ya está. Okay. Okay. Muy bien. Bien aclarado. El primer punto para desarrollar una hábito es la motivación. Realmente que tanto lo deseo. Sin embargo, tú dijiste el segundo punto. ¿Cuál voluntad, dijiste? Voluntad. 100%. ¿Qué es la voluntad? O sea, querer hacerlo. Ok. La voluntad, disciplina, básicamente tiene que ver con deseo más compromiso. Ok. Yo quisiera bajar de peso y claramente no estoy muy comprometido. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Okay. O sea, entonces toda la voluntad empieza con un deseo. Desear, deseo obtener algo, pero necesito comprometerme. ¿Qué? Y comprometer implica renuncia. ¿Qué? Que te cuentes un meme. El ¡ay! Hay uno muy bonito. Que viene contigo. Es que no puedo bajar por el metabolismo. El metabolismo, puro pan. Sí, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Y entonces, okay, entonces vamos por el la motivación, voluntad,
A ver, la tercera es la perseverancia. Sí, ¿qué también. Es, ¿qué insistir. Es la perseverancia? Insistir. Insistir. No rendirte. O sea, la perseverancia tiene que ver, fíjense, la perseverancia tiene que ver con hacerlo cotidianamente. Mm. O sea, con la periodicidad que quieras tú, o sea, que quieras el hábito, ¿no? Wow. Entonces, quiero ir 3 veces al gimnasio. La perseverancia es cumplir esa periodicidad. Ok. Ok. Cuarta. La cuarta es la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? A mí me suena como agilidad, como al estar despierto. Es primo hermano de la perseverancia, ¿no? Sí, son muy parecidos, pero hay una diferencia. La tenacidad es muy similar a la perseverancia, pero la tenacidad tiene que ver con tolerancia a la frustración. Ser tenaz implica que, aunque se me antojaría más quedarme a ver la tele, o se me antojaría más, o sea, no tengo el deseo de ir a hacer ejercicio, no tengo el deseo de, sin embargo, la tenacidad implica tolerar la frustración. Ok. O sea, tolerar. Te aguantas. O, no también, o también la frustración de no estoy viendo los resultados que quiero en el momento que quiero. Oh, exactamente. Por eso también. Pues, exactamente. No, tengo que qué bien conocer a la tenacidad. Pero la perseverancia, sí. Acuérdense, la perseverancia es. La clave. Darle. Y la tenacidad tiene que ver con tolerar la frustración. Bien. O sea, no hay perseverancia sin tenacidad. Es que van de la mano. Sí, sí. Obviamente, para lograr un. O sea, estamos hablando de un hábito, obviamente, sí. Un hábito positivo, pero también hay hábitos negativos. Para lograr, para sacar un disco, para sacar este programa, para sacar un libro, para... ¿no? Es que, pero sí, todo empieza con la motivación. Todo porque empieza... igual y no eres tan tenaz, pero si todos los demás son fuertes... A ver, ¿se vale tener coger de uno fuertes y uno no tanto? O sea, por ejemplo, claro. Yo no me considero tan tenaz, por ejemplo, pero qué bruto lo perseverante. Ok, claro. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Okay. Acuérdense que por supuesto que sí, siempre y cuando hay un componente de las 5... ahorita vamos en la cuarta. Ajá, a la quinta. En la cuarta. Y la quinta tiene que ver con compromiso. ¿A qué le suena compromiso? Que yo sé que es algo de alguna manera que utilizamos mucho, pero ¿cuál es el compromiso? Pues cumplir con lo que quedaste. Claro. Tiene que ver, fíjense, para mí, yo siempre digo que un hombre vale lo que vale su palabra. Un ser humano 100%. Vale lo que vale su palabra. 100%. Si yo digo que voy a venir, voy a venir. ¿Ok? Correcto. O sea, okay. Sin embargo, evidentemente, lo que el compromiso más importante, la palabra más importante es contigo mismo. Claro. Y entonces, el compromiso es un indicador de amor propio. Propio, por supuesto. Entonces, un hábito se construye con, a ver, los 5. Motivación. Eso. Perseverancia. Voluntad. Tenacidad. Tenacidad. Y compromiso. Okay. Pero a ver. ¿Pero en ese orden o tiene que ser mezcladito? No. O sea, es de alguna manera una mezcla. A ver, el ingrediente, el pastel. Como dijiste, aquí estamos hablando de un hábito positivo. Sí. Ahora un hábito negativo. Claro, vamos a ver. Acuérdense que un hábito es todo aquello que hacemos casi inconscientemente por repetición. Ok. Ok, hay hábitos positivos que mejoran nuestra calidad de vida. Claro. Y que nos mantienen sanos. Tengo el hábito de ir al gimnasio, leer, el hábito de comer sano, el hábito de leer, el hábito de confrontar el problema, aclarar los conflictos. La buena comunicación. Ok, la buena comunicación. Ok. Y tengo hay hábitos negativos. ¿Cuál es un hábito negativo? Es que me... fumar todos los días. Fumar. Ajá. O sea, despierto y me pongo un cigarro en la el boca. El fumador ya en la gran mayoría de los casos, ya ni se da cuenta que está prendiendo un cigarro. Ok. O, de alguna manera, el que miente. Mm. O el que critica. Mm. O, de alguna manera, el que... Se queja. El que se queja. ¡Oh! Odio esos. El que se queja. Ahora, fíjense. Odio el quejumbroso, lo odio. Fíjense, los hábitos... Te estás quejando. Los hábitos... No, estoy odiando, que es diferente. No, oye, es más fácil caer en el negativo. No... Es que otra vez. O sea, es que, sí, por eso, pero a veces. Porque tienes los buenos, pero también tienes los malos. Perdón, todos hemos caído en el hábito de la crítica. Claro. O sea, te vas por a tomar el cafecito con tus amigas, es un hábito padre, ¿no? Porque convives, porque sales y acabas echándole el chisme. Claro. Que chale, claro. No está tan padre, ¿sabes? Ahora fíjense. Los hábitos, fíjense qué interesante. Los hábitos más difíciles de modificar son los pensamientos. Uf. Los pensamientos son un comportamiento individual de la mente. O sea, no eres víctima de tus pensamientos, eres creador de tus pensamientos. Eres creador de tus pensamientos y terminas siendo víctima muchas veces de tus pensamientos. Los hábitos más difíciles de modificar son lo que nos decimos a nosotros mismos. Yo tengo una frase en terapia
que seguramente te la he dicho alguna vez, que es la mente no entiende de bromas. Cuando alguien me dice, ay, güey, soy un güey, ay, qué tonta, es que, le digo, la mente no entiende de bromas. O sea, lo que te dice, solo hace falta repetir algo 100 veces, proverbio árabe, para que se convierta en realidad. Claro. Es que no me gusta el ejercicio, es que no me gusta tomar agua. Esas cosas que nos acabamos diciendo son de alguna manera la que determina nuestro comportamiento. Y aquí está el ejemplo científico de lo que es The Secret. Sí, claro. Básicamente. O sea, esto de decretar, ¿no? De poner al universo lo que quieres hacer, es simplemente amor propio. Decirte las cosas. ¿Qué crees? No me gusta el ejercicio, no me gusta el ejercicio, no me gusta el ejercicio. ¿Qué crees? No te vas a levantar a hacer ejercicio. ¿Qué crees? Está padre hacer ejercicio. Qué lindo salir a caminar. Y sí, cambia. Les juro que cambia. Les juro que cambia. Y es un proverbio. Árabe ya lo dijo. Y, Angie, y te digo una cosa, Angie. Sí, o sea, fíjense, yo soy un fiel creyente de que decretar funciona, pero que te, o sea, ahora sí que la suerte existe, pero que te agarre trabajando. Claro, claro, por supuesto. Hazlo, por supuesto. Ay, sí, claro. Me voy a poner a rezarle, o sea, que esa, me vaya ahí, pues, ¿qué creen, señores? Sea, trabajamos para estar aquí. La realidad es que esto de The Secret... Manifestar. O sea, The Secret tiene una parte muy bonita filosóficamente, pero si lo decretas y no tienes estos 5 puntos, no llega. Claro. ¿Por qué? Porque el universo te quiere encontrar trabajando. Oli te estaba preguntando de... ¿Cuándo un hábito negativo se convierte en una adicción? O cuando una afición, ¿no?, se convierte en una adicción. Pero yo tengo esta duda que complementa su pregunta. ¿Solamente un hábito negativo se convierte en una adicción o también un hábito positivo se convierte en una adicción? Es que fíjense, es muy buena la pregunta de ambas, porque todo lo que se sale del equilibrio termina por ser negativo, ¿no? Entonces, ponte a pensar, Angie, sí, oye, hacer ejercicio es positivo, sí, pero cuando se convierte en una obsesión, bye, ya no es un hábito positivo, se convierte en algo negativo. ¿Cuándo una afición, cuando un hábito se convierte en una adicción? Cuando perdemos el control emocional, cuando ya no tenemos control sobre ello, cuando ese hábito controla nuestra vida. Cuando ya no me doy cuenta, porque ahí te va. Estás haciendo ejercicio, ¿no? Y pues todos los días, y ya no vas a desayunar, y los demás se dan cuenta que quizás lo de hacer ejercicio ya sí te ves muy bien y lo que quieras, pero ya está en contra de tu vida social, etcétera, etcétera. Pero tú piensas que estás haciendo algo saludable, ¿no? Y no te das cuenta que te está ya limitando tu trabajo, quizás, o tu vida desbalanceado. Social. Desbalanceado. Pero así, puede ser desde eso hasta el que ahorra, ¿no? Que ya se vuelve un miserable, que pero ya se vuelve un codo. ¿En qué momento tú caes en cuenta? Es que fíjense, hablar de adicciones, ¿no?, que es un tema muy profundo, es hablar de una enfermedad. Negación. La negación es la característica principal de una adicción. Y lo que me preguntas es muy difícil, porque el adicto es el último en darse cuenta de su enfermedad. Acuérdense que la adicción tiene que ver con una enfermedad emocional y tiene que ver con anestesiar las emociones a través de un comportamiento. Anestesiar que puede las ser, emociones, qué bonito sí. Esto. Bueno. Está bonito dicho. Ok, así, acuérdense, las adicciones, una adicción tiene que ver con una, fíjense, hay un triángulo que es La obsesión es lo que no puedo dejar de pensar. Ya subí de peso. ¿Qué genera la obsesión? Ansiedad. Uh-huh. ¿Y qué genera la ansiedad? Compulsión. Les voy a dar un ejemplo. La anoréxica. Ya subí de peso. Corre a pesarse. Siente ansiedad y corre a pesarse. La compulsión es pesarse. Ansiedad es lo que siento y la compulsión es lo que no puedo dejar de hacer. Ok. Ok. En las sustancias es necesito consumir, siento ansiedad y la compulsión es no puedo parar. Que muchas veces se confunde, ¿no? Porque está padre tenerlo ahí a la mano, se confunde con estoy súper cansado, agotado, necesito un desfogue, me voy a echar una copita, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, ¿cómo puedo, o sea, cómo explicas eso? Ok, es que, fíjense, es que... Que el trabajo podríamos decir, ay, güey, estás trabajando. Es que el adicto al trabajo tiene
dependiendo de la persona, una obsesión que es o que se va a quedar sin dinero. Las obsesiones son creencias negativas e irracionales. Ok. Que se va a quedar sin dinero, que lo van a correr, que va a venir el fin del mundo y no tiene que heredarle a sus hijos. Siempre tiene que ver con la creencia. Que no es suficiente. O que no es suficiente. Okay. Sí. Esto, como no es suficiente, hay que trabajar más, genera ansiedad y la compulsión es trabajar más. Okay. Ahora, fíjense. Las compulsiones más difíciles de modificar son los pensamientos. Y es la raíz de todo. Es que la obsesión, es que acuérdense que no puede haber una compulsión si no hay obsesión y si no hay ansiedad. Exacto. Entonces imagínense que cuando te das cuenta, cuando ya eres adicto, cuando no hacer este hábito, te genera angustia. Mm. Ok, algo que, ¿se acuerdan? Estaba diseñado para ser placentero. Sí. Claro. Para mejorar tu calidad de vida. No he hecho ejercicio. ¿Dónde te das, o sea, te das cuenta que eres adicto a las redes sociales o al celular? Cuando o te quedas sin pila, o cuando no tienes señal, o cuando no que te empieza a entrar la ansiedad. Fíjense qué interesante, fíjate. Fíjense, para la Organización Mundial de la Salud, un joven es una persona menor a 35 años. ¿A 35? ¡Estúpidos cuando se atreven! ¡Estuve a punto! ¡Cómo! ¡Estuve a punto de ser un menor! Okay. Entonces... A punto. Ya no somos jóvenes, evidentemente yo no, pero ninguna de ustedes, ¿no? Ok, pero vamos a hablar. ¡Maldita sea! ¿Cuáles son las adicciones la más comunes en los adultos y en los jóvenes? Porque es muy importante que toquemos este tema por el alcance que tienen ustedes a su auditorio. Fíjense, las adicciones más comunes en los adultos, ¿cuáles creen que son? Alcohol. El alcohol. Cigarro. La nicotina todavía sigue siendo una adicción. El sexo. En adicción no, porque nunca es suficiente. Exacto. No, porque acuérdate que aparte de ansiedad, cálmense. Todo eso genera obsesión, ansiedad, compulsión. Sí. Tiene que ver con volverte adicto a una persona. Que claro, codependencia. Codependencia 1000% los adultos. 1000%. Y la marihuana se puso muy de moda en los adultos. Okay. Pero pensarías yo pienso que como que la marihuana vino a sustituir un poco este mundo de adicciones que son como el cigarro, que tienen sustancias químicas. Y como que en un momento dijimos, pues yoga, ¿no? Un juguito y tu churrito. Es anestesiar emociones. Vino a sustituir el... ¿Cómo se llama? El que te tomas, el ribo. Ok. O sea, ¿no? Entre las mujeres, en las mujeres adultas, la adicción más común sigue siendo las somníferos y los calmantes. Exacto. Sin embargo, hay una tendencia a nivel mundial. Uh-huh. Que los mayores, o sea, los arriba de 35 años, que no habían fumado marihuana, están empezando los a fumar mayores, marihuana. Eso no perdón, me gusta. Como sí, así sí, de, es que pues sí, porque se desestigmatizó. En los 80s claro. Era un estigma brutal. Los 80s y 90s era así de, ¡ah, claro! Es el diablo. Y yo lo veo mucho en mi consulta, que de repente, ¿no? Así de, estoy empezando a fumar marihuana y yo, pero ¿qué? Tienes 48, tienes pero 50. Pero también está padre que sean alternativos. O sea, siempre y cuando... No se vuelva. Lo controles. Siempre y cuando sea recreativo. A ver, pero fíjense nada más, es bien importante esto. Yo sí creo que nada más, con las sustancias, la que sea, la marihuana es una droga, nada más. Sí. Acuérdense que con las sustancias hay que tener muchísimo peligro. Porque en perdón, un segundo. Muchísimo cuidado, porque son muy peligrosas, porque te puedes volver adicto así. Sí. Incluidas, o sea, las naturales también. Claro, sí, por claro. Supuesto. Creo que tengo un problemita con los somníferos. Ok, ve a terapia. Melatonina también podría jugar ahí. O sea, puede ser que, acuérdense que la adicción tiene que ver con no voy a dormir, obsesión. 1000% tengo un problema. Obsesión. Ansiedad, compulsión, ansiedad, te la tomas. Compulsión. Sí. Si no y ahora cada vez me tomo más gomitas. Si no tengo melatonina, no voy a dormir. Checas si llevas melatonina a tus conciertos. Sí. Ah, no, mis conciertos no, porque terminan re tarde, pero... Pero fíjate, acabas de decir que tienes ya cierta... Sí, sí. O sea, ya tienes limite. Que tomar... No, ya tienes que tomar más. Así, 5 miligramos y yo, por favor, ven. Resistencia. Oye, a ver, espérate. Y ahora, ¿cuáles son las adicciones en los jóvenes? A ver, fíjense. Yo sí creo, Mel Oli Angie, que... La juventud hoy en día la tiene muy difícil por alguna razón. Mira, a todos, cuando somos jóvenes, nos toca enfrentar la crisis de a qué me voy a dedicar,
con quién voy a formar una familia, si quiero formar una familia, de alguna manera como qué estilo de vida quiero tener. Uh-huh. Pero los jóvenes de hoy en día tienen una presión externa, además de esos tres, porque las redes sociales, que es su principal adicción, nos exigen o les exigen a los jóvenes tres cosas que son muy, muy, muy complicadas y muy irracionales. Una, fama. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? Y de esto, créanme, depende muchísimo el sentido de vida de un joven. O sea, que no tiene por qué ser famoso. Que no tendría por qué ser famoso. O sea, pero que para él es importante ser famoso para un cierto grupo de personas. Reconocido. Por eso. El segundo, pertenezco. Pero se confunde el reconocimiento con fama. Claro. Okay. Entonces, el segundo tiene gracias, que ver Instagram. Con una irracionalidad. Gracias, Instagram. TikTok. Porque por una irracionalidad todo. Con el cuerpo. Hoy Uy. En día, los jóvenes, yo me acuerdo. No sé si se acuerdan ustedes, las tres son más chavitas que yo. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chavo, pues estaba el que estaba muy galán y no había gimnasios. O sea, ibas a hacer ejercicio, pero no había gimnasios, ¿ok? Estaba la niña que tenía un cuerpazo, pero la que estaba llenita, pero éramos de alguna manera como... Variables, pero diferentes. Y entonces, de alguna manera, no había este cuerpo prefabricado que todos tenían que tener. Uh-huh. Hoy lo que veo es que el culto al cuerpo se ha convertido en un requisito para pertenecer. Es que fíjate cómo somos los humanos. Ese es el gran tema, hay lana detrás. No, de ¿y cómo somos los humanos? Porque se democratizó el contenido. Y entonces, antes de que estuviera democratizado el contenido, decíamos, es que la culpa la tienen los medios y las revistas y tal. Uh-huh. Ok, tienes en la mano hacer contenido. ¿Y qué nos dedicamos a hacer? Ah, espérame. Entonces, yo que soy, no soy la top model ochentera, que eran contadas, eran tres. Cuatro, uh-huh. Y era, wow, ellas. Los demás, pues no nos dedicamos a eso, no hay bronca. Ahorita, gente que ves accesible como un parejo, trae ya que el filtro, que el ejercicio, lo que sea. Y entonces, en lugar de democratizar para bien, nosotros nos volvimos a esos medios que tanto criticamos. Al hacer nosotros ese contenido de perfección, cuerpo perfecto. Claro, tipo, claro, claro. Sí, pero es que si no tienes, eso es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Si no tienes eso, no tienes el like. Ok. Y entonces, ¿para dónde va? ¿Y cuál creen que es la tercera? No está novia. Es las redes sociales. No sé si se han fijado. Es que los jóvenes hoy en día sienten la presión de generar una estabilidad o un excedente económico a muy temprana edad. Sí. O sea, la realidad es que ningún profesionista ético, la verdad, ético, ningún correcto. Profesionista ético... Por la buena. O sea, por la buena. Uh-huh. O sea, tendría por qué ser millonario. Por porque si escoges una profesión... es porque vas a vivir de dar un servicio. Uh-huh. Sin embargo, las redes sociales, lo que le exigen a la juventud es estas tres. Ser famoso, tener un excedente de dinero, ¿no? Que es totalmente irracional. Y un físico espectacular. Sí. Entonces, obviamente, para tener estos tres que se convierten en una adicción. Mm. Sin duda. Sin adicción. Tenemos que ir en contra de valores que son la familia, la ética, la honestidad, el amor propio, porque dejar de comer o meterte cosas para enflacar o sí, va en contra sí. del amor propio. Sí. Entonces, concretando, una adicción nunca, nunca, la que sea, nunca va a generar paz, armonía y tranquilidad a un ser humano. Suficiencia. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento, porque nunca es suficiencia, porque ese es el contenido de la obsesión. Okay. Y esta obsesión genera mucha ansiedad. Y la ansiedad te vuelve esclavo de no poder dejar de hacer algo. Sí. Esta es la gran diferencia entre tener un pasatiempo, pasarla todo dar, y ser esclavo de este hábito que se convirtió en una adicción. Okay. O sea, de pasatiempo, hábito... Obsesión. Ya, control. Adicción. O sea, adicción. Que te limita a hacer lo que habitualmente claro. haces. Claro. ¿No? Algo importante, Angie, qué bueno que lo dices. Es que, a ver, ¿cómo se vive una adicción? Pues obviamente hay pérdida de control. Uh-huh. Hay pérdida de tu red social,
porque empiezas a llegar tarde o empiezas a ser imprudente o no tienes tiempo para estar con los demás porque estás nadando, corriendo, haciendo ejercicio. O trabajando. O trabajando. O ya no te puedes, y no, eres totalmente intolerante porque eres vegano. Entonces, si... También, o el que no sale, el que no se desvela, el que no... Claro. O sea, todo. Entonces, si te invitan a una cena y hay queso, no comes queso, entonces te vuelves de alguna manera una persona muy problemática y conflictiva con la cual convivir. Claro. Entonces, ya no te invito. Tienes un... Claro. Pues es la realidad. Claro. O, ¿para qué invitamos? Pues, no, ¿para qué invitamos a Oli? Si ya sabemos que no va a ir. Si se pone claro. Imprudente. Si estás viendo... Hay muchas razones por las cuales no invitarme y sigue. Es el clásico. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Pero sobre todo es... O sea, imagínense que Oli se pusiera borracha o... Imagínense, nada más. Pura imaginación. O se despierta a las 6 de la mañana y es... Eso es inamovible, sí. Porque tiene que hacer 3 horas de ejercicio. Sí, sí. Me mato. Entonces, la vida se convierte para el adicto en algo totalmente rígido. Y pierde su red social, pierde su trabajo, pierde, ¿no?, el bienestar, pierde su la bienestar, paz. Pierde la paz. Oigan, sí. Hemos dicho muchas cosas como muy clásicas, pero no hemos comentado el tema de la adicción al fútbol. O sea, los pleitos que se generan en los estadios. O sea, es un tema de la locura, sí. ¿No? De un partido, de una camiseta. Sí, donde confundes tu identidad con un partido deportivo. Deportista. O sea, realmente, esa es otra que hay que tener muchísimo cuidado. ¿En qué momento una afición, bravo Barça, lo estás haciendo perro? Te voy a ir a matar porque le vas al Real Madrid. Ok, claro. Este es... queda increíble con el tema y les voy a decir una cosa, es que esto tiene que ver con un deterioro social en el cual nos hemos ido extrapolando y nos volvemos cada vez más intolerantes. ¿Por qué? Porque tú, o sea, no, cuando hay un partido, no, tú le puedes ir al Real Madrid y al Barça o viceversa, lo que tú quieras, y o sea, lo que pasa es que nos hemos ido extrapolando, nos hemos vuelto una sociedad cada vez menos tolerante. Sí. Y agresiva. Y agresiva. Y desunida. Y luego tenemos líderes que les encanta hacer provecho de esto. Por eso. Y dividir, y dividir, y dividir. ¿Por qué? Divide y vencerás. Eso. Es que decía Maquiavelo, divide y vencerás. Uh-huh. Entonces. No nos van a vencer, humanidad. No nos van a vencer. Entonces. Somos más los buenos. La adicción. La adicción siempre va de la mano del dolor, del sufrimiento, sí, y de la soledad. Interno, sí. Claro. Dado, gracias. Creo que nos dejaste súper claro el tema, además de que es muy disfrutable cómo desarrollas y desmenuzas cada valor, cada palabra, y pues así podemos aprender más. Te agradezco, nos vemos pronto. Gracias a las tres, estuve muy contento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes en un programa más. Nos vemos todos los jueves a través de a las 10 de la noche y la versión extendida, los viernes a partir de las 9 de la mañana. Y todas las repeticiones y nuestras redes sociales. ¡Sí! ¡Nos queremos! Nos vemos el próximo.